aleluya, venido a Chico de conoces, aleluya, un hombre que ha sido, aleluya, señalado, un hombre que ha sido, aleluya, ay Dios mío, mi alma alaba a Dios, que era tan de corro, aleluya, que muchos pensaste que estaban contigo y te abandonaron. Pero sabes que aleluya, tú andabas aquí amado, persiguiendo ese propósito, pero ahora está el propósito y el cumplimiento de Dios en ti, aleluya, yo no te veo como un siervo más, yo no te veo, aleluya, como un, ay Dios mío, yo no sé, se lo veo en el hueco de la aquí, aleluya, yo no te veo, aleluya, como un calipamanta, yo te veo a ti evangelizando, aleluya, yo te veo predicando la palabra de Dios, yo te veo a ti, aleluya, tú sabes que yo te veo a ti, aleluya, predicando la palabra como está escrita. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay un llamado poderoso de parte de Dios. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Un llamado sacerdotal. Te adoramos. Es un llamado sacerdotal. Gracias, mi Dios. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Mira lo que me dice el Espíritu Santo. No ha sido el único que le dice esta palabra. Gracias, mi Dios. Hace poco te dijeron, menos de un mes, semanas, el llamado tuyo. Mientras que muchos le dieron de codo a ustedes, porque veía el brillo que Dios está transformando estas dos vasijas. ¡Gloria a Dios! ¡Santo eres! Ese es el brillo que muchos le dan el brillo a ustedes y por eso lo deja solo. Ha sufrido. Ha dicho al Señor, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí. ¡Ay, Dios mío, Jehová! Pero esa sierva que está allá a tu lado, aleluya, mirando rodillas, aleluya, dice, no papá, ahora que tú te vas a levantar, cállate, no digas nada, ahora que tú te vas a levantar, ahora que te vas a demostrar, aleluya, no tanto solo a ellos, sino, aleluya, a ti mismo, que fue Dios quien te llamó. ¡Gloria a Dios! ¡Es aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aquí en marcha atrás, como decimos allá en Puerto Rico, votamos a reversa. Era un llamado serio. Te bendecimos, Jehová. Te bendecimos. Yo no sé qué tiempo tú lleves en los caminos, pero esto no se llama de tiempo. Esto es mandato de Jehová. Sí, Señor. Apenas ahora yo no. Llevo 6 años pastoreando y me siento como si yo hubiera llevado días. 16 años de evangelio y siento como si tuviera como 4 o 5 días. No sé nada. Mi instituto, de nada que se parezca. Mi neurona, neuronas del cerebro están quemadas. Estuve muerto 20 minutos. La ciencia me desahució. Cuando Dios me levantó, yo estaba en la bolsa negra con un tigre ahí en el dedo gordo. Le dije, ya ese no vuelve a ser nadie. Pero Dios avergonzó al diablo. Según se metió, aleluya, ya el tercer día, alabemos, aleluya, mi alma la valió, así se metió.